Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano adhiere a los festejos del 138 aniversario de Maipú. Su directora, Carmen Morales, nos comenta acerca de las muestras programadas. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano para comentarles acerca de las actividades que desde esta escuela se han propuesto para adherirnos a un nuevo aniversario de Maipú. La Escuela de Arte propone a la comunidad de Maipú una muestra pictórica que hemos denominado Pinta en mi aldea. Pinta en mi aldea, ¿por qué? Parafraseando al escritor Tolstoy, que decía pinta tu aldea y pintarás el mundo. Desde la Escuela de Arte hemos querido destacar los talleres de dibujo y pintura que hace muchos años se vienen desarrollando aquí en la comunidad. Talleres a cargo de la señora Silvia D'Artasó, que hace 7 años, los mismos años de la escuela, viene dando sus clases. De la señora Mariela Miranda, una muralista destacada de la localidad de Mar del Plata también, que hace 5 años que desarrolla su labor aquí en Maipú. Y bueno, la idea es que se vea en Maipú mostrar los diversos trabajos, las producciones que se realizan en estos talleres y destacando también lo numeroso de la asistencia, ¿no es cierto?, y de las producciones. Nosotros valoramos estos talleres más allá por las producciones estéticas, valoramos porque son espacios de formación, espacios de encuentro, donde se profundizan técnicas plásticas, pero además se producen diferentes vínculos entre las personas que comparten el lugar. Y bueno, nosotros también valoramos muchísimo una producción porque sabemos que en ella se ha volcado mucho de la persona, ¿no es cierto?, que lo realiza. Entonces, la idea es destacar, repito nuevamente, las producciones de estos talleres y bueno, con la incorporación de este año del profesor Agustín Soldati, que trabaja con adolescentes y preadolescentes. Agustín ha iniciado este año de trabajo planteando una manera diferente de trabajo con los chicos y los resultados son muy importantes. Así que, bueno, la propuesta es entonces destacar esto también con un artista plástico maipuense como lo es Agustín Soldati. Así que pinta en mi aldea esta muestra pictórica el día sábado a las 19 horas se hará la apertura. Por supuesto que está toda la comunidad invitada, va a permanecer abierta los días, el día de la apertura, por supuesto, también el domingo y el lunes, 24, 25 y 26 de septiembre, la muestra Pinta en mi aldea. Esta muestra tiene una extensión el día lunes 26 de septiembre, el mismo día del cumpleaños de Maipú, en el Paseo de las Artes. Así que están invitados tanto niños o adultos a participar de este taller de pintura, donde vamos a invitarlos a que expresen lugares favoritos, sus emociones con respecto a Maipú, las vivencias que tienen, todo plasmado en un soporte especial que es el contorno de la localidad de Maipú, del partido. Así que bueno, están todos invitados, niños, adultos, a partir de las 14:30 horas el día lunes 26. Los invitamos a pintar en la aldea, a pintar en tu aldea, a expresar todo lo que se siente por la comunidad en ese día tan especial como es el día de su cumpleaños. También, en adhesión a las actividades por el nuevo aniversario de Maipú, se presentará en el Centro Cultural Leopoldo Marechal el taller de ensamble musical a cargo del profesor Sebastián Fernández Serri.
este profesor, que hace ya 4 años que viene trabajando en nuestra escuela, es el profesor también de la Escuela Provincial de Música de Quequén, y la idea es convocar, ¿no es cierto?, a esta escuela a que nos visite. Ya se han realizado intercambios en este sentido. El taller de ensamble ha viajado a Quequén, han compartido escenario, y la idea es que la Escuela de Música Provincial de Música de Quequén nos acompañe el día 25, el domingo, a partir de las 20 horas en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. Los que han visto el año pasado también fue invitado cuando hicieron el cierre del taller de ensamble, y realmente es una regalaron interpretaciones de todo índole de género musical, desde tango hasta ritmos latinos, bueno, así que es muy variado, vamos a escuchar géneros muy variados musicales. Todos, por supuesto, con la dirección del profesor Sebastián Fernández Serri, de la localidad de Ayacucho, que viene a esta escuela de arte. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 26 de septiembre, Baglietto Vitale. Auspicia Municipio de Maipú. Mi 21:30. Teatro de la Sociedad Italiana. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología, Madero 383, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar. Facebook Municipio de Maipú. Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Secretaría de Salud y Acción Social, los centros de atención primaria, nos sumamos a los festejos del cumpleaños de nuestro querido Maipú.
¡Feliz cumpleaños, Maipú! ¡Feliz cumpleaños, mi querido Maipú! ¡Feliz cumpleaños, Maipú! ¡Feliz cumpleaños, Maipú! ¡Feliz cumpleaños, mi querido Maipú! ¡Feliz cumpleaños, mi querido Maipú! ¡Feliz cumpleaños, Maipú! ¡Feliz cumpleaños para mi querido Maipú, que cada vez más hermoso está! La secretaria de Cultura, Marina Golé, invita a la comunidad a participar de los festejos por el 138 aniversario de Maipú y nos cuenta acerca de las actividades programadas. Querida comunidad de Maipú, se acerca un nuevo aniversario de Maipú como cabeza de partido que lleva la denominación Maipú y Partido de Maipú. Este es nuestro lugar, el lugar al que tanto queremos, al que tanto nos abocamos, y realmente nos esperan los festejos que llevan diferentes eventos van a llevar a lo largo de la semana. Hoy comenzamos con una muestra en el museo, mañana tenemos la presentación de un documental de la localidad de Las Armas, sobre todas las figuras fundacionales de la localidad de Las Armas que todavía viven y cuentan su experiencia en el Leopoldo Marechal. El día sábado hay una apertura de pintores, profesores y de nuestra localidad que expondrán en la Escuela de Arte Manuel Belgrano, va a estar abierta todo el fin de semana. Bueno, el día domingo nos espera nuestro predio, nuestro lugar en la laguna Caquel Huincul, donde Martín Romero nos ofreció realizar un encuentro de multimarcas, y realmente vamos a estar acompañando esta movida que pide un alimento no perecedero para colaborar con el asilo de ancianos. Y ahí va a haber un encuentro de más de 100 autos para poder que puedan apreciar, ver, va a haber música, pasar una tarde diferente en el predio de la laguna Caquel Huincul. En la noche va a haber un encuentro coral en el Leopoldo Marechal, va a venir el coro de la Escuela de Arte de Quequén, más nuestro coro de la Escuela de Arte a cargo de Sebastián Fernández Serri. Y el día lunes, ahí los espero que todos nos aboquemos desde ahora de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, el padre Ricardo Fraquia celebrará una misa para rezar por nuestra comunidad, en comunión, todos juntos. Luego de esto tenemos los actos centrales, tenemos el acto. Primero se colocará la palma a nuestro fundador, a quien donó los terrenos para que esto fuera una ciudad. Y bueno, a Francisco Madero, ahí se colocará la palma en reconocimiento a él. Y luego tendremos el acto en la plazoleta General Belgrano, donde el intendente Matías Raparini enviará su mensaje, leerá su mensaje a la comunidad. Y bueno, y allí ya nos abocaremos a partir de las 3 de la tarde al desfile cívico. La plaza va a estar con muchos puestos, los invito a comer, a venir, a colaborar. Todas las instituciones están volcadas a poner un puesto de comida para poder también recaudar y compartir en comunidad. Y esto hace verdaderamente a este cumpleaños, a esta fiesta de compartir en conjunto. Y en el horario de la noche, luego del desfile, luego de toda la tarde, estaremos en el teatro. Eso sí, por orden de llegada, haciendo fila y hasta agotar la capacidad del teatro, estarán visitándonos Valieto y Vitale para dar cierre al ciclo que hemos llevado con mucho éxito durante todo el año, el ciclo de música popular Maipú en concierto. El cierre para el cumpleaños Maipú estará a cargo de Valieto y Vitale, así que esperamos para compartir todas estas actividades que tiene el municipio de Maipú a cargo de la Secretaría de Cultura y de todas las secretarías que están colaborando en este día. A
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.